Edelmira Orizaga Rodríguez, actual coordinadora de los institutos municipales del ayuntamiento, indicó la han invitado de varios partidos políticos para el próximo proceso electoral, anunciando que buscará ser presidenta municipal por Morena. Dijo querer y tener la necesidad de seguir en su carrera, ponderando ya es tiempo que una mujer gobierne Puerto Vallarta independientemente del partido y dijo a ellas se compromete. Quizá voy a tener muchas este, malas expresiones de los caballeros, de las personas. Pero Morena es, es, que es el que veo ahora. Quizá la güera se vuelva morena hoy, pero por eso, porque quiero que todas las mujeres sean así, fuertes, adelantes, sonrientes. Hay muchas mamás, hay muchas hermanas, tenemos muchas personas que son solteras. Quiero tantas cosas que me hubiera gustado, que lo hubieran hecho las anteriores administraciones. Que si no lo hicieran, bueno, yo no voy a, yo no voy a, yo no soy artículo de fe para estar diciendo qué y qué no se hizo. A mí me interesa que si la gente me da la oportunidad y en su momento dado eh, llego a ser la candidata de este partido, me gustaría ser presidenta municipal de Puerto Vallarta. Originaria de Santiago Escuintla Nayarit, se ha dedicado a venta de seguros, salones de belleza, gestora social, reciclado y líder de pepenadores. Desde joven se integró a la política estudiantil y en Puerto Vallarta se sumó al PRI en 1992 a la campaña del entonces candidato alcalde Rodolfo González Macías. Estuvo afiliada a la CTM. Fue cuatro veces candidata a delegada municipal del Pitillal, regidora por el tricolor. Después buscó la diputación por el Partido Verde Ecologista para después ser edil de nuevo por Movimiento Ciudadano, en cuyo gobierno sigue trabajando. Puntualizó que ella lo va a intentar y dijo aceptó la invitación de varias líneas de Morena, incluida la de Mario Delgado. Se dijo dispuesta a ser sometida a una encuesta, esperando la favorezca a la gente. Este sería el cuarto partido por el cual contendería y a quienes le puedan decir que es política chapulina, señaló ha cambiado porque encontró cosas que no le gustaron y que no iban de acuerdo a sus convicciones. ¿Todos? Todos, todos tenemos enfermedades. Una enfermedad es que todos, todos fuimos del PRI. Todos. Ningún me va a decir que no. Eh, finalmente, sí. De ahí, como les digo, no me parecieron algunas cosas. Quizá no les pareció algo de mí. Y es libre albedrío. Finalmente, de ahí cuando dijeron que pues yo era X, T, Y y Z. Dije yo, bueno, pues voy a ver qué onda. Me abrieron la oportunidad los del verde, después me la cerraron, porque pues son unos misóginos, porque dijeron nada más vale la mujer, y yo tengo un montón de historias acerca de ellos. Y dije yo, bueno, en su momento dado, este, yo nada más he sido uh, militante de un solo partido, que fue el primero. De todos los demás, he sido simpatizante como ahorita. Dijo... Ella sabe dar, pero si no es bienvenida, sigue su camino. Con Daniel López en la cámara para CPS Noticias, Miguel González Guerra.